Vamos al final del noveno. Se juega en el Pérez Colmenares de Maracay. Lara entra ganando 11-7 ante los Tigres de Aragua. Orlando Cabrera, Ossie Timmons y Roberto Zambrano, la batería en el Geyser. Más energía, más duración, más en el Geyser. Giovanni Carrera es el pitcher de Cardenales de Lara. El primer lanzamiento es el strike, cero bolas. Cardenales tratando de dominar a los Tigres de Aragua en este final del noveno para pasar a la final contra el Caracas y abrir el domingo a las 6 de la tarde en Barquisimeto. El lanzazo lo tomó el pitcher para el primer out. A dos outs. Se para la final a Cardenales de Lara. La fiesta es crepuscular. Fiesta roja. Alegría desbordante en el estado Lara. Sus pájaros rojos están a punto de ir a la final contra el Caracas. Repetir la del año pasado. Primer strike para el bateador de turno, Ossie Timmons. Bendición con las emociones del béisbol profesional de Venezuela. Le ganó Zulia al Caracas 7-1. Está ganando Lara 11-7 al equipo de Aragua. El trío es el bajito y afuera la primera bola, un strike, una bola. Hay un out. Ya estamos bloqueando a Carlos Alberto Hidalgo en la parte baja del estadio Navarica Timos y lo ponen en dos strikes y una bola. Ustedes, amigos, van a sentir la emoción cuando se produzca el último de esta semifinal. Con gusto se envían esos saludos por bendición. La gente de Cardenales en pie aquí en Maracay le pone el bate de una línea de Egipto a Carrera del Centro. Aragua luego de una hora pone en primera dos intimos con su segundo hit en cinco ocasiones. Viene ahora a batear Roberto Zambrano. Otro hit de Valtín Polar. Sienta el béisbol, sienta Valtín Polar. Y están los jugadores de Cardenales esperando a ver si se produce un doble play que cierra la semifinal. Por su parte, los aragüeños esperan reaccionar. Están perdiendo por 4. 11-7. El envío de Carrera. Primer strike para el bateador de turno, Roberto Zambrano. No hay actividad en el bullpen de Lara. No hay trabajo en el bullpen de Lara. La gente de Cardenales metiendo bulla. Apoyando a su conjunto. El envío foul de la valla protectora. El segundo strike para Roberto Zambrano. Desde Maracaibo, Héctor Colvido, Fernando Arreaza y José Francisco Rivera llevaron a toda la victoria del Zulia, 7-1 ante el Caracas, que le puso mucho más entusiasmo a esta jornada que puede ser la final del Round Robin. Concentrar y 0 bolas, el envío, alto y afuera, 2-1 para Roberto Zambrano. Y está el gobernador del estado Lara. En este instante los pájaros lavenses, el envío a Stray, le cantaron el tercero a Roberto Zambrano y lo han ponchado. Cardenales a un lado de pasar a la final contra el Caracas. Si sucede en este instante, Lara y Caracas el domingo en Barquisimeto a las 6 de la tarde y usted la tendrá por televisión. Seguimos en primera con dos outs. El bateador ahora es Pedro Castellano. Castellano jugó con las Águilas del Zulia. Ahora pertenece a los Tigres de Aragua. Seguimos esperando que su ex jugador mantenga con vida a los Tigres. Los larenses esperando que Castellano falle. Primer strike para Pedro. Pedro es de Barquisimeto. Un strike, 0 bolas. Hay dos outs en la primera Timón. Final del inning número 9. Es de Benevisión, con las emociones de nuestro pasatiempo nacional, bajo y afuera del tiro. Pues trae una bola para el pelotero de turno. Ahí está Omar Malavé, el manager de Cardenales. Pues trae una bola para el bateador de turno, Pedro Castellano. Ahí lo sabe.
Francisco Rodríguez, el del rojo. Ahí, varias personas en la pista de seguridad por el centro. Ahora se va a la tribuna. Dos centrales y dos bolas. Ahí está Cardenales, ahí tiene ahora Alfredo Ortiz, el manager del conjunto aragüeño. Se mantiene con el lanzamiento. Dos y dos, el lanzamiento. Tres y dos. Emoción al máximo, dos outs, hombre en primera, 3 y 2. Patea Pedro Castellano y luego sigue Darryl Stoll. 11 a 7, Lara sobre Aragua. Juega el final en el parque de Maracay. Noveno inning, 11 por 7, Lara sobre Aragua. 3 y 2, dos outs. Se va el corredor para la segunda. Au, la pelota en la malla protectora. Televisión, hoy desde Maracay, hoy desde Maracay, con lo que puede ser la última fecha de la serie final. Si es así, pasado mañana a las 6 de la tarde, el Parque Viejo, Caracas contra Lara, el ganador de 4 irá a la serie del Caribe. 3 y 2 con dos outs. Giovanni Carrera del lado del box, arranca el ganador para la segunda del vivo, foul en un maricón. Allá con Marco de Guerra, Giovanni Carrera. Saben ustedes allí a Omar Maradé. Es el momento de ir a la final. Luis Ojo, el fenomenal pelotero de los Pájaros Rojos. Ahí tienen ustedes a toda la tropa larense. Dispuestos a entrar al terreno de juego. Se vuelve a ir el corredor, le tira 3 y 2, y la carrera de Cuco, y la segunda turna, la bola que hay que decir. Ahora se está haciendo el bar a la tercera, Timo. Y ahí corredor es el tercero y el primera. Castellano alarga esto con otro gesto del Team Polar. Cierto el béisbol, cierto el Team Polar. Viene ahora a tomar el turno Carlos Escobar. Escobar llegó a la izquierda en el segundo, doble a la derecha con Carrero Rosal en el quinto. Doble al centro, Mayo, con Carrero Rosal en el sexto y el séptimo sencillo a la derecha. La diferencia es de 4. Lara tiene 11. Carrera tiene calma. 11 a 7, Lara sobre el agua. El lanzamiento adentro, la primera bola. Luego de Escobar, Oscar Azoka. Aragua le ha puesto un entusiasmo enorme a este juego hoy en Maracay. Mari Carrera lanzando por Cardenales, el envío fly de Pablo, la cuenta un strike y ahora. Aragua hizo 4 en el final del quinto. Reaccionó Cardenales y marcó 10 en el comienzo del sexto. Aragua se acercó con 3 en el final del sexto. Y una más hizo el conjunto de Lara. En el capítulo número 7. Esto está 11 a 7. Lara sobre el agua. Lago tiene corredores en tercero y en primera dos outs. El lanzamiento. Abarica Escobar le pone en 12 strike una bola. Giovanni Carrera va detrás del pitching play. Sojo se sonríe. Dos strike una bola para Darryl Escobar. Listo ya Carrera, el lanzamiento está en el tercero, se lo cantaron Escobar y Cardenales, el de Lara va a la final con los Leones del Caracas. La celebración es para los de Lara. Asiste por la décima vez a una final, la Asensia contra los Leones del Caracas, una rivalidad enorme en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional y Ciudades. Para Caracas y Aragua, y nosotros nos vamos al terreno de juego con Carlos Manuel Hidalgo. Adelante, don Mario. Bien, muchísimas gracias. Aquí tenemos al general auténtico de Cardenales de Lara, de un equipo que se entregó por completo desde la receptoría con Alexander Delgado, de los pitchers podemos hablar de Edwin Hurtado, de Kelvin Escobar, de Antonio Castillo, de Giovanni Carrera, de los jóvenes Juan Rincón, de Luis Silva, de todos, y de una vez más por eso, de Mario Ordóñez, pero indiscutiblemente con Robert Pérez y Cayo, la gran figura de todos. Ayer con su triple, hoy con su doble y su sencillo en el mismo inning de las 10 carreras, y ahora la final contra el Caracas. Toda Venezuela a través de la televisión para ti. Bueno, primero que nada, gracias a ustedes y hay que darle gracias a Dios por este logro. Muy contento con este triunfo,
dos juegos, mira, que salimos de abajo. Anoche, bueno, son 7 carreras en el sexto y hoy en el mismo sexto pudimos fabricar 7 carreras más y muy contento. O sea, yo, mi compañero, bueno, yo no pude llegar a este turno tan importante y muy contento. Bueno, vamos a tirar para Lara y bueno, espero que la disfruten. Bueno, y Benedicción va a estar el domingo a las 6 de la tarde en Barquisimeto. Yo he venido diciendo, primero, que consideraba que la final iba a ser Caracas Lara, pero la apoyo de otra. Pero esta, además, esta final va a tener algo mucho más que ser dos finalistas. Hay una rivalidad muy especial, hay algo detrás del campo, pero siempre con béisbol puro, entre Lara y Caracas. ¿Qué crees tú que va a pasar, hablando de puro béisbol, en esta final? Bueno, mira, yo espero que sea una gran final, al igual que el año pasado, con Tiraporte. Son dos equipos que tienen ganas, es la verdad. Nosotros le tenemos ganas a los Leones y ellos no tienen ganas a nosotros. Pero hay que jugar béisbol. Son dos grandes equipos, así lo hemos demostrado durante todo el año. Tener el mejor béisbol es que se va a llevar el título. Después esperamos que se haga. Claro que sí. Y yo verdaderamente lo voy a invitar junto con todos para que el domingo a las 6 de la tarde, a través de la televisión, vea esta gran final con dos equipos, como lo dice mismo, que se tiene ganas. Bueno, y ahora nos vamos para la despedida oficial con don Carlos Tomás Bárbara. Muchas gracias, Carlos Alberto Hidalgo. Ahí está la emoción de haber repasado la final por el manager de Cardenales de Lara, Omar Malavé. Y ese es Sojo. Y su reverencia. Amigos, Venevisión ha cumplido con la ronda eliminatoria, ha cumplido con la semifinal y cumplirá también con la final. Caracas Lara, el ganador de 4 será el monarca de nuestra pelota profesional. Con verdadero placer, hoy hemos estado con ustedes. Desde Maracaibo, hay compromiso Fernando Arreaza y José Francisco Rivera. Y aquí, Carlos Alberto Hidalgo y un servidor de ustedes, Carlos Noval Sánchez. La edición fue de Gustavo Barrero y queremos agradecer profundamente a todo nuestro grupo de televisión por la labor que han desempeñado tanto en la eliminatoria como en la semifinal y que sin duda continuará en la final de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional en el torneo 1998-1994. Amigos, muchas gracias y el domingo a las 6 de la tarde desde el Barquisimeto, el primero de la gran final.